Pero Ronnie, querida, tanto tiempo. Adelante, por favor. Te veo espléndida, la maternidad, sí. Te ha sentado de una manera. Debo agradecerle al señor Ricky Sarcani que me ha vestido. Te vististe que de gamuza, sí. Divino. Pero estás bárbara, estás flaquísima, Romina, estás sí. Bárbara. ¡Qué suerte! Gracias. Bueno, ¿hace cuánto que no estás en la pantalla? ¿Te retiraste hasta de tener bebito? Desde que me casé, 1 año y 10 meses. ¿Una? No te digas. Sí. Entonces, ¿qué hacíamos? Oh, ¿extrañaste o no? Un poquito ahora, este último tiempo extrañé, sí. ¿Y te convencieron para hacer Tiempo final. Tiempo final, sí. Que va a ir esta noche, ¿no? Esta noche a las 11 de la noche. Que me encantó contame vos, porque la gente quiere escucharte hablar a vos. De cómo es tu personaje de hoy, que es inusual en vos. Mucho no voy a contar porque se pierde la gracia, pero soy una persona que, bueno, que se mueve en un ámbito bastante peligroso y... Están viendo. Imágenes ahí. Ah, de hoy. Ay, sí, de hoy. Ahí está, a ver. Está con Facundo, ¿eh? Con Facundo, Arana, sí. Bueno, es un papel totalmente distinto a lo que a Chiquitita, ¿no? Sí, ella en realidad se ve envuelta en una circunstancia de la que se aprovecha y termina arruinándole la vida a este chico que es el personaje de Facundo. No, segura de que hablaste con alguien y que no nos van a venir a comer. Me dijeron que es muy... Hola. Bravo. Es bravo, es bravo, sí. ¿Es drogadicta o algo así, eso no? No es drogadicta, pero tiene que ver con la droga y es bravo en relación a lo que yo hice. Claro, totalmente. En relación a Chiquitita soy la más perra de todas. Mi amor. Bueno, Romina, y después de tiempo final, ¿vas a hacer un solo capítulo o varios? Por ahora hice uno solo y bueno. Y después vas a hacer una película también, van a hacer la película de Chiquititas, ¿no? Primis. Exclusiva, sí, voy a hacer la película de Chiquititas. Eso me parece bárbaro, porque con el éxito increíble que han tenido en el teatro, que siguen teniendo, bueno, que todo, hacer una película me parece brillante. Sí. ¿Se va a empezar cuándo? En enero, creo, enero y febrero. Se va a grabar en San Martín de los Andes. También va a estar Facundo, así que estoy feliz. Con Facundo, ¿y ese bebé? Sí. Ese bebé es el mío. A ver, por favor, ¿me puede entrar ese bebé? Yo lo quiero mostrar, por favor. Venga con padre y todo, venga, Darío, no, venga. Padre. Venga. Hola, mi amor. Venga, mi vida. Hola, querido. A ver, contá. Hola, mi amor. Qué simpático. Hola, mi amor. Mira cómo se me sonríe. Hola, mi vida. ¿Estás en la tele? ¿Qué pasa? Sí, estás en la tele. ¿Pero qué pasa? Bueno, contanos un poquito de él. ¿Cómo es? ¿Él es muy bueno? Es muy bueno, la verdad es muy simpático, así como lo ven, se ríe todo el tiempo. Sí. ¿Qué querés, agua? Ahí está, agua, ¿querés agua? Mira. A ver, Franco, un poquito de agua, ¿no? ¿Querés agua? ¿Whisky? ¿No? ¿Champagne? ¿No? ¿Tampoco? ¿No querés? ¡No, mi vida! Ay, mi amor. Bueno, contanos un poco, Romy. Sí. ¿Tendrías más bebés? Sí. ¿Sí? Mi intención es tener 4, pero bueno, no sé si me va a dar el tiempo. ¿4 querés tener? Sí. ¡Ay, mi amor! Hola, vení, sentate acá. Es muy... Susana, yo te canto la canción de Susana. Ay, ¿le gusta la tele? Venga. Porque ella es de familia. Sí, no es de mirar tele, en realidad. No, todavía no se enganchó con eso. ¿Qué? No se enganchó con la tele, pero sí, con los controles remotos y esas cosas. Así y tuviste un buen embarazo, un buen parto. Un embarazo excelente y un parto excelente. La verdad, no sentí nada, la pasé bárbaro. ¿Sentiste mal? No, nunca, no me sentí mal, nunca. No, la verdad que la pasé bárbaro y fue un parto rapidísimo. ¡Qué suerte! O sea, por eso querés tener 4. Ya está, ya se olvidó, ya está. Romina, y está fabulosa de físico, hace gimnasia. Sí, hago gimnasia desde hace bastante, desde antes del embarazo y todo. Sí. Y, pero porque me gusta, porque me hace bien a la cabeza, claro. Y me hace sentir bien, me encanta. Así que sí. Ahora me encanta porque Darío, tu marido, está por ahí, yo le dije, yo lo voy a convencer que venga. Me dijo, no, ni loca, no le gusta nada. No, no le gusta nada. No le gusta aparecer nunca. Nada, nunca. No. Mi amor. ¿Y cómo te sentís con esto, con este bebé y tu marido? Cambió tu vida, ¿no, Romina? Me cambió la vida. Ya me cambió la vida cuando lo conocí a Darío. Es un ser increíble, estoy profundamente enamorada de él. Siento que tengo la mejor familia del mundo y bueno, cuando llegó Franco se completó todo. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo me gusta que me digas eso? ¿Y sí. te acordás del día que lo viste por primera vez a Darío? Sí, lo vi en una fiesta del canal, hace ya 6 años. ¿Y supiste que era él? No, yo no le di ni bola, pobre.
Lo maltraté durante 4 años, mi bola, le di. Y él te hablaba y todo. Y él sí, él se me declaró enseguida. ¿Y vos lo maltratabas? Y yo no, nos hicimos amigos. ¿Y qué le decías, Romina, por favor? Te pido, bueno, decime. Quédate ahí. Le decías, andate, esas cosas. No, fuimos amigos y nada. Y un día se me despertó el amor. Sí, el por indio. Suerte. Ah, bueno, no es como las palabras. Porque yo le pregunto a todos mis invitados en Hablemos de Amor si creen el amor a primera vista o conocerse de a poco. Y la mayoría te dicen, ah, es primera vista. El tuyo no fue. No, a mí me gustó él físicamente, pero después cuando se me declaró y toda la historia, dije, no, nada que ver. Me parecía aburrido. No. Ah, sí, él sabe eso, Darío, pobrecito. Darío, vení, defendete un poco acá. Pero... Y no, pero era aburrido, parece. No, la verdad que nos redivertimos y con Franco también. Somos muy compañeros, es un gran compañero. Ay, qué lindo. ¿Y eso fue hace cuántos años entonces? Y estuvimos de novios 1 año y 8 meses y nos casamos y ya llevamos, van a ser 2 años. Bueno, por eso, y los años que lo maltrataste, ¿cuántos fueron? Cuidado la cabeza. Y o sea, 4 años. No, por eso hace mucho que se conocen. Sí. Pero nadie lo sabía eso. Vete. Espera que se lo enjuagamos. O si ahí está. ¿Querés? ¿Querés un poquito hasta más? Hasta. Oíme, y nadie lo sabía, lo tenían totalmente, muy bien. Lo tenían escondido, ¿no, Romín? No fue tan escondido. Franco, estamos haciendo unos líos. Ahí está. Toma, Franco. Toma, chupete. Pero para el principio, entonces para estar tranquilos por la prensa, por todo. Sí, bueno, nosotros somos dos personas muy tranquilas, no somos de salir, sí, re bajo, así que no. No van a fiestas. No nos gusta, nos gusta quedarnos en casa, disfrutamos mucho de nuestra casa, de estar juntos, no. ¿Viven en una casa o en un departamento? En un departamento. Uh-huh. Estamos en vías a mudarnos, a casa, sobre todo si quieren tener más chicos. Sí, aparte ya con él me queda chico todo, parece una guardería mi casa. Claro. Entre la cuna, el cochecito, la sillita para comer, ya no doy más. ¿Cuántas cosas, ¿Cuántas cosas? Tengo 2 gatos, voy a tener un perro ahora que me regalaron. Así que no puedo más. Mudanza. Pero feliz, pero me encanta a la vez, porque siento que la vivo bien a mi casa. Por que, supuesto. Que está todo bien, así que... Bueno, y tu familia, como loco, tu padre está como loco, ¿no? Con mi papá está, sí, están todos embobados. Todos. No, ay, mi amor, es divino, realmente es divino el bebé, ¿eh? Sí. Divino. Romina, bueno, me encantó hablar un poquito con vos, verte, porque hace mucho que no sabíamos nada tuyo. Y bueno, esta noche a las 10 de la noche en tiempo... A las 11. Ay, ¿por qué digo las 10? Perdón. No se lo pierdan, que está buenísimo, la verdad que... Es un programa fabuloso. Sí, es un programa bárbaro, es bárbaro y bueno, me encantó hacerlo y yo no tengo nada que ver con la anterior. Así que padres, abstenerse de sus niños, no sé si... Ah, porque... Claro, porque algunos van a decir, ¡ay, vamos no a la Belén! La vera, claro. No es Belén esta, no así es que Belén. ¡Ojo! Ya me dijeron que es un personajón... Sí, puertón. Sí. Así que por favor, nosotros llegamos al final o tengo otro blog. Ah, no, tengo otro blog, no sabía qué hacer. Bueno, muchas gracias por haber venido. Te quiero, mi vida. Qué simpático este chico. Qué simpático. Pero qué amoroso. Bueno, es divino. Te felicito, Romy. Gracias por venir, amor mío. Nos vamos al corte, por favor.